Estamos acá con programa Envión, con los chicos que hoy están concurriendo acá al aula magna del espacio municipal que nos encontramos. Está Nicolás San Martínez dando una charla de concientización ambiental. Es la primera jornada que se hace con una capacitación para jóvenes, en este caso interviene el grupo Envión y los tutores, para que sean ellos los multiplicadores, una parte de los multiplicadores de lo que se viene a futuro en la localidad de Maipú, Santo Domingo y Las Armas, que es llegado a la planta de separación, saber cómo separar la basura en origen y un poco informarle y dar charlas de este tipo para que se familiaricen con la separación, qué es la separación, qué es la parte orgánica, qué es lo inorgánico, qué es lo seco, qué es lo húmedo, el compost. O sea, es una temática y un trabajo que se viene llevando a la Secretaría conjuntamente con Nicolás y las demás áreas intervinientes del municipio para lograr llegar a diciembre, abarcar toda la franja etaria de lo que es sería educación. En principio sería a nivel inicial, con los tres jardines que hoy tenemos en Maipú, luego lo que está el jardín de Santo Domingo y Las Armas, y lo que por la parte del municipio sería el centro de día y maternal. Bueno, Maipú Limpio significa todo, porque de la Secretaría, cuando se asumió o yo me hice responsable de la Secretaría en 2015, en la gestión de Matías Rapalini, él propuso y tiró un par de preguntas, ¿no? Así en una charla que tuvimos, ¿qué significaba servicios públicos? Porque en ese momento el área que generalizaba al sector era obras públicas y abarcaba todo. Esta área se hace o la crea para que, bueno, se trabaje la parte ambiental. Yo por muchos años, la mayoría lo saben, mi actividad primaria es la apicultura, o sea, tengo relacionado un poco con el medio ambiente, con los cambios climáticos, con cuidar, ¿no?, todo lo que la abeja y todo lo que, bueno, la parte floral. Así que siempre me interesé por el tema, y a raíz de esto surge un proyecto, ¿no?, como una idea generalizada de todas las áreas, de ser Maipú Limpio. En su momento era un spot que salía que era Maipú Verde o Maipú en Verde, y después Maipú Limpio. ¿Por qué? Porque era una necesidad desde el Ejecutivo Municipal, desde la población, tratar con la basura, por la gran cantidad que hoy se genera, ¿no? Entonces, bueno, también dar un espacio en el lugar acorde y sanear el basurero a cielo abierto, que hace más de 30 años que se viene trabajando y nunca se ha logrado, y nunca se logró hasta el momento, tener una gestión como la que Matías llevó adelante y acompañar a toda la SER y la Secretaría poder lograr el objetivo que era tener una planta de separación en Maipú.